En esta tercera edición de Berema Madrid, siempre es un placer dar la bienvenida a una bodega que venga de Ribeiro, esta zona emergente en todo, en vinos blancos y tintos, pero que en este caso la bodega que nos ocupa se especializa en vinos blancos. Estamos hablando de Finca Viñoa y nos va a hablar de ello su director comercial, Manuel Giraldez. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, bueno, el vino que traemos aquí a Berema es un vino de finca, un vino que se hace en una sola finca en el Valle del Avia, en el Ribeiro. La característica principal de este vino, que además acompaña un poquito la imagen también para que se vea un poco de dónde nace, pues es una recuperación de una ladera histórica dentro del Valle del Avia. Una ladera muy especial con la orientación adecuada, orientación sur, una altura también importante desde los 300 metros hasta los 180 y lógicamente con las variedades autóctonas históricas del Ribeiro. Ribeiro, una zona fantástica e histórica que desde los siglos XVI, XVII, XVIII exportaba a medio mundo los vinos, ¿no? Lo que hemos hecho en este proyecto ha sido creer fielmente y con la pasión que eso conllevaba hacer una finca, moldearla al estilo que tenía tradicional, pero en este caso utilizando las variedades más importantes de la zona, concretamente Treixadura, que es un 90% del coupage que lleva este vino, acompañado de Godello, Albariño y un poquito de Loureira, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nuestra zona pues hace vinos con una muy buena estructura en boca, con su frescor natural de Ribeiro, en este caso de Galicia, pero con una gran compensación, ¿no? Y es lo que hemos traído hoy aquí a Berema. ¿Cómo conseguís esa combinación estructura y frescura? ¿La da la viña? ¿La da vuestra elaboración? Sí, bueno, realmente creemos que un porcentaje absolutamente mayoritario de la calidad de un vino sale del campo, ¿no? Y creo que en la elección, bueno, en la elección de esta finca histórica, pues ha sido gran parte del éxito de este vino, ¿no? Entonces, bueno, creemos que mayoritariamente ese equilibrio nace en la finca, ¿no? Estamos hablando, como os decía antes, de una finca que está en laderas, con una muy buena exposición, con una mezcla de suelos, en este caso, que va desde el granito mayoritariamente, pero también con pizarra, esquisto, sábrego, es decir, tenemos todas las condiciones que podríamos conseguir en diferentes fincas, pero en este caso en una sola finca, ¿no? Ahí hemos adaptado las variedades a los diferentes suelos y las diferentes alturas. Entonces, bueno, conseguimos una muy buena maduración, pero a la vez un muy buen frescor, ¿no? Lo que hace un vino muy equilibrado y con la complejidad bien entendida de estos fantásticos vinos de Ribeiro. Un vino que lo mismo se puede tomar solo, como que puede acompañar una comida perfectamente. Sí, sí, son vinos, como os decía, muy polivalentes. Ribeiro, precisamente dentro de Galicia, quizás sea una de las zonas más polivalentes que hay, porque mezclamos climas atlánticos con el en principio de climas continentales. Entonces, bueno, tenemos buenas acideces, pero también unos vinos con buena golosidad, con buena amabilidad en boca y que combina muy bien también incluso ahora con la comida fusión que está tan de moda en España y, bueno, y en otras zonas del mundo donde se buscan diferentes matices, ¿no? Y bueno, en este caso, ya os digo, después lógicamente la labor de nuestro enólogo José Manuel Martínez Juste, que es un enólogo fantástico, impresionante de Galicia, pues lleva lógicamente un trabajo de lías finas, antes selección de mesa. Bueno, ponemos todos los condicionantes que podemos poner para hacer un gran vino, no solo gallego, sino español y también del mundo. ¿No es la primera vez que asistís a un evento de Berema? No. Hemos estado concretamente en todos los eventos que habéis hecho hasta ahora, lógicamente confiando en que es un sitio fantástico para reunir al sector privado, a la distribución profesional, hostelería, grandes bodegas. Bueno, creo que confiamos plenamente en que estamos en el sitio adecuado para exponer vinos que, aún con mucha calidad, son vinos todavía con que le falta lo que es el posicionamiento de marca, ¿no? Pues nada, os deseamos que consigáis vuestro objetivo, que yo estoy convencida de que vais a conseguirlo. Pues nada, muy amable por darnos esta oportunidad. Gracias. Gracias.